más que todo es las pastillas anticonceptivas, que son las que conseguimos, por decirlo así, como en el contrabando, que son lo que sería comprarlas así con los dólares y esos temas que están en la actualidad, pues. El dólar, si el dólar sube, entonces el bolívar sube también, y los precios suben también de las pastillas anticonceptivas, también puede ser de los condones, pero se rebusca la manera de poder mantener esas compras para mantener una relación segura, estable,